Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús, queridos hermanos josefinos. Continuamos en este miércoles, dedicado por la Iglesia Católica a ese gran patriarca, a ese gran carpintero, a ese gran padre adoptivo de Jesús y de todos nosotros, San José. Iniciamos con mucho amor, con mucho gozo, a ese gran patriarca al que hoy venimos a colocarle nuestras intenciones, nuestras necesidades, ya que para él no hay nada oculto. Vamos hoy a contemplar esos dolores y esos gozos que tuvo San José al lado de esa gran esposa, de esa gran Nuestra Reina del Cielo, la Santísima Virgen María. Iniciamos todos con mucho gozo este rosario a San José en este miércoles dedicado a él. Decimos todos, San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos al Santo Espíritu de su amado Hijo Jesús, diciendo, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios y bien de mis almas y mi propia santificación. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Y si ustedes allí en casa tienen este santo rosario, acompáñenme hoy aquí a esta gran devoción a San José, contestando en cada uno de esos misterios. Siete veces vamos a decir, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Y en el Gloria vamos a decir, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Vamos entonces en este momento a iniciar y a contemplar estos ocho misterios, pidiendo, colocándole a San José todo lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, que sea él el que interceda ante su amado Hijo Jesús por todas nuestras intenciones, para que interceda por cada uno de los enfermos, de las personas angustiadas, deprimidas, por cada uno de los que desde la zona norte, desde Colón, desde La Grita, nos piden oración. San José, que sean ellos colocando todas esas intenciones para que seas tú el que interceda ante tu amado Hijo Jesús y las cumplas, porque sabemos que para ti, San José, no hay nada imposible y que tu amado Hijo Jesús no te niega nada. Por eso iniciamos con mucho amor, con mucho fervor, con mucha devoción, esperando que San José extienda su manto sobre todo el Táchira, sobre Venezuela, el mundo entero, sobre nuestras familias, sobre cada uno de nosotros, y nos cumpla esa petición que hemos venido hoy a traerle. Amén.
En el primer misterio contemplamos el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Iniciamos diciendo: San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Contemplamos el segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. En este segundo misterio queremos colocarte, San José, a todos los inmigrantes, a todos los que parten sin rumbo. Que seas tú, San José, el que los guíe, el que les des esa posada donde ellos puedan estar, donde ellos puedan descansar, donde ellos puedan habitar, para que tú los guíes, San José, en un buen trabajo. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María,
inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. Continuamos en el tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los 8 días. En este tercer misterio, queremos, San José, colocarte a todos los niños que en estos momentos se están gestando en cada vientre de cada madre, a los que están llegando a esta vida, a este mundo, para que tú les des la vida, para que sus padres lo puedan proteger, lo puedan guiar, orientar, y que él también aprenda del trabajo como tú enseñaste a Jesús. Amén. Iniciamos, San José. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Amén. Desea continuar en el quinto misterio. Muy bien. Y en el quinto misterio contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María. Te colocamos, San José, a todos los padres del Táchira, de Venezuela y del mundo entero, para que seas tú, San José, el que les ilumine, les guíe la protección y el cuidado de sus hijos. También para que seas tú, San José, el que interceda ante tu amado Jesús por todos aquellos padres que no tienen trabajo. Amén. Iniciamos. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús
como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga y que San José le cumpla esa gran petición que ha colocado en este santo rosario. Y así como estas personas han llamado y han contestado, han seguido este santo rosario, también usted que está allí en sintonía puede hacerlo. Continuamos en el sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Y en este sexto misterio, amado San José, queremos colocarte a todas las familias del Táchira, a todas las familias de Venezuela y del mundo entero, para que estén unidos y sean una verdadera familia, imitándote a ti, a María y a Jesús en esa gran familia de Nazaret, que haya unión, comprensión, amor y mucha devoción al Santo Rosario, a ti, San José, a Mamita María, y una gran alabanza y gloria a tu amado Hijo Jesús. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y si ustedes que participaron en los primeros misterios desean volver a participar, pueden hacerlo a través del 0276-343-1662 y continúa con esta gran devoción a San José. Vamos hoy ya para el séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, que seas tú en este séptimo misterio
en el que perdiste y hallaste a tu hijo, el que consuele, el que abogue por todas esas madres que han perdido a sus hijos, que no saben en estos momentos dónde se encuentran, todos esos hijos que han fallecido, que todas esas madres puedan tener tu consuelo, que ellas abran el corazón a tu amado hijo para que él entre y consuele esos corazones adoloridos, esos corazones sin esperanza por haber perdido a sus hijos. San José, te dejamos esa gran petición en este séptimo misterio. Amén. Iniciamos. San José. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. ¿Desea continuar en el octavo misterio? ¿Cómo no? Y en el octavo misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, Jesús y María, te pedimos por todos los que en estos momentos están agonizando, para que tú les des una buena muerte y la compañía de Jesús y de María. Que seas tú, San José, el que esté allí consolando su familia y dándole a todos ellos que están partiendo una buena muerte. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Que descansen en paz. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José,
custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Decimos tres veces, San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. ¿Me acompañan las letanías? ¿Cómo no? ¿Usted las tiene? No, no me las sé. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del ten mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ruega por nosotros. Y en las siguientes va a decir, ruega por nosotros en todas. Santa bien. María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Y antes de hacer las peticiones del Cordero de Dios, ¿desea colocar alguna intención a San José en especial? Por nuestro país Venezuela y por todos los inmigrantes. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, del mundo entero, y danos la paz. Amén. Amén. Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios. En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión. Obtén por mí de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchísimas gracias, que Dios, que San José, María, me la bendiga. No se aparte, continúe allí, porque hoy vamos a estar meditando el lirio perfumado de la familia. Y después de hacer el lirio perfumado, finalizamos para iniciar la novena a San José dormido. Hoy es miércoles, queridos josefinos. Por eso continuamos con esta gran devoción. Gracias a todos esos josefinos que nos llamaron, que San José, que Jesús y que María los bendiga.
Amén. Y contemplamos el lirio perfumado de la familia. San José dice: hijos míos, levantaos, abrid vuestros ojos. Es miércoles, día de nuestro encuentro, día en que os tengo reservada una gracia, gracia que os elevaré en santidad, gracia que os podará arrancando vuestras malezas y cosechéis frutos abundantes, gracias que os pulirá para haceros más parecidos al Señor, gracia que triunfará vestigios o residuos de pecado, gracia que os ascenderá en eslabón más de tal manera que os vayáis acercando al cielo. Venid pues, amados hijos, os espero para adornar vuestro corazón con el lirio perfumado de la familia, lirio que os hará más sociables y comunicativos con los vuestros, lirio que os llevará a compartir, a valorar los momentos más significativos, lirio que os despertará amor, generosidad, deseo en daros sin esperar nada a cambio, lirio que os unirá por medio de lazos irrompibles, lazos que os atará afectuosamente, haciéndoos más tolerantes, más genuinos en vuestras relaciones filiales. Abrid, hijo mío, vuestro corazón. Heme aquí con el hermosísimo lirio perfumado de la familia. Os embellecerá de tal manera que os hará más humano. Vuestro rostro tomará la semblanza de un ángel. Vuestra alma y espíritu serán impregnados de una luz sobrenatural, luz que iluminará los espacios más oscuros de vuestra familia, luz que será reflejo de Dios en medio de vosotros, luz que os mostrará vuestras deficiencias para que os hagáis más solidarios, más fraternales, luz que os alumbrará para que no tropecéis, para que seáis un lucero fulgurante en vuestro hogar, en los entornos donde os ponga Dios. Vuestro ámbito familiar será liberado de todo espíritu de discordia, de disensión. Amaréis con mayor ímpetu a vuestros padres, padres que si están vivos, los honraréis dando cumplimiento al cuarto mandamiento de la ley de Dios. O si ya han partido a la casa del Padre, oraréis por ellos, pidiendo a Dios que tenga misericordia para con ellos. Seréis más tolerantes con vuestros hijos, hijos a los que les mostraréis el camino al cielo, hijos a los que les hablaréis de la existencia del cielo, del purgatorio y del infierno, hijos a los que educaréis en fe y en la práctica de las virtudes cristianas, hijos a los que les infundiréis temor de Dios. Hijos amados, el lirio perfumado de la familia hará de vuestro hogar escuela para el crecimiento espiritual, escuela forjadora de labores. El lirio perfumado de la familia os unirá en el amor, en la fidelidad y en el perdón. Perdón que será recíproco, perdón que se dará desde la mismísima profundidad del corazón. El lirio perfumado de la familia evitará que este núcleo vital se desintegre, se fraccione, se vuelva añicos. El lirio perfumado de la familia llevará a todos los hogares que lo posean a ser familias al estilo de la Sagrada Familia de Nazaret, familias en la que el centro sea Dios, familias que se reúnan al rezo del Santo Rosario diario, familias en la que se comparta y departa, familias en la que reine la paz, la armonía, la concordia, familia que sean verdaderas iglesias domésticas, iglesias en las que se propicien espacios para la meditación de la palabra y para la corrección de vida, corrección que se haga con amor,
con apertura de cambio, corrección que edifique, que construya. El lirio perfumado de la familia os edificará sobre la roca para que la célula más importante de la sociedad no sea destruida, removida. El lirio perfumado de la familia llevará a los esposos a permanecer unidos en el amor, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la adversidad, en la tristeza y en la alegría. El lirio perfumado de la familia impregnará vuestra casa de mi aroma, de mi presencia. Abridme sus puertas, que en vuestro seno quiero descansar, en vuestro seno deseo reposar. Hijos amados, invocadme ante vuestras súplicas. Descenderé del cielo para asistiros en vuestras necesidades. Os recuerdo, soy el sostén de las familias, familias que han de perdurar, familias que han de permanecer unidas, familias que han de vencer vientos impetuosos, tormentas fuertes, familias en las que debe habitar Dios. Y el alma de todos nosotros dice: San José, sostén de las familias, heme aquí a las puertas de vuestro taller. Apresuré mis pasos, quería veros, abrazaros, sentir vuestro aliento fresco y engolosinarme con vuestra mirada virginal, mirada que escruta mi corazón y lo transforma, mirada que centra mi atención y mis sentidos, mirada que sosiega mi espíritu, dándole serenidad y paz. San José, sostén de las familias, vuestro recuerdo lo llevo grabado en mi corazón. Por eso, desde que os conocí, desde el primer momento que entrecruzamos algunas palabras los días miércoles, ya no pasan desapercibidos, son días muy significativos. Para mí, días de nuestro encuentro, días de gozo, porque estando a vuestro lado, no siento el transcurrir de los minutos ni de las horas, ya que vuestra conversación me es muy amena. Estando en vuestro taller, estoy en un pedacito de cielo, porque es el padre adoptivo de Jesús, el esposo castísimo de María, es quien me habla, quien me muestra las sendas para llegar al cielo, quien perfecciona mi vida interior, quien hace de mi corazón el más bello jardín florecido, jardín en el que están sembrados los más espléndidos lirios perfumados, lirios que impregnan todo mi ser de celestial aroma, aroma que eleva mi espíritu a la más grande contemplación, a un éxtasis de amor divino con el Señor, a una suspensión de mis facultades, porque me sumerge en un delirio celestial. San José, sostén de las familias, heme aquí con mi corazón abierto. Estoy dispuesto en recibir vuestras gracias. Estoy dispuesto en dejar moldear por vuestras manos virginales, manos que me han de tallar finamente, manos que me han de pulir hasta hacer de mi obra perfecta la creación de Dios. San José, sostén de familias, sembrad en mi corazón el lirio perfumado que tenéis en vuestras manos, lirio que me llevará a valorar más a mi familia, a buscar espacios de diálogo que propicien el perdón y la reconciliación, lirio que dará regocijo y plenitud a mi alma porque me unirá a mis seres amados. San José, sostén de las familias, enseñadme la manera de amar y de sentirme amado en mi entorno familiar, de aceptar a cada uno de los míos con sus diferencias, de formar una sola unidad, un mismo engranaje. San José, sostén de las familias,
Concédeme el don de hacer de mi hogar escuela de oración, encuentro recíproco de corazón a corazón con el Señor, Señor que ha de descender del cielo a perfumar con su nardo purísimo cada espacio, cada lugar. San José, sé que hicisteis de vuestra familia un sagrario doméstico, sagrario en el que combinabais vuestras labores manuales con la oración, sagrario bellamente adornado con la presencia de vuestro niño Jesús, sagrario custodiado por miríadas de ángeles, sagrario que embelleció aún más nuestro castísimo corazón, porque desde vuestro silencio adorabais al Hijo de Dios, glorificabais su santo nombre. Amantísimo San José, venid conmigo, entremos juntos a mi casa. Sus puertas están abiertas. Vuestra presencia purificará y liberará todo aquello que no sea del agrado de Dios. Allí volverán a entrar todos mis hermanos que en estos momentos tienen indiferencias conmigo. Vuestra presencia, San José, habrá de darnos un nuevo aire, aire con olor a cielo, aire con fragancia a eternidad. San José, transforma mi familia a imitación de la Sagrada Familia de Nazaret, familia cuyo único centro sea Dios, familia que tenga como finalidad su salvación, familia que se alimente con los sacramentos y de la palabra, familia que sea comunidad cristiana, familia que perfile a Cristo en el cada corazón de cada uno de los integrantes de mi familia, familia arraigada en los buenos principios, familia que comparta juntos el pan, familia que rece el Santo Rosario, familia que sea iglesia doméstica, ejemplo de solidez, firmeza. San José, preservad mi familia, custodiadla. Hay muchos agentes externos que la quieren destruir. Alejad de ella al maligno. Protégela de cualquier adversidad. Asistidla en nuestras necesidades. No permitáis que jamás nos falte el pan espiritual y material. Amén. Así es, querido San José. Haz que en todos los hogares, en todas las familias de Venezuela y del mundo entero, entre ese perfume, ese gran aroma de familia unida, de familia que reza unida, permanece unida. Que seas tú el que impregne todos nuestros hogares con tu aroma, con tu presencia, para que podamos imitar esa gran familia de Nazaret. Por eso, San José, todos nosotros abrimos las puertas de nuestros hogares para que tú entres y reconstruyas todo lo que allí está mal. Amén. Gracias, queridos josefinos, por compartir este precioso rosario y este suave y delicado aroma de la familia. Que San José deje impregnado todos nuestros hogares con ese aroma de paz, de concordia, de unión. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, acompáñennos siempre. Amén. Y los invito a que a continuación compartan conmigo esa gran novena a San José dormido, donde allí vamos a agregar al papelito una nueva petición en este día. Amén.